Si usted quiere comprar casa en la Florida, lo primero que tiene que hacer es conseguir un préstamo. Lo primero que tiene que hacer es conseguir los fondos. Lo primero que tiene que hacer es conseguir el money. Lo primero que tiene que hacer es conseguir los dólares. Lo primero que tiene que hacer es conseguir la feria, como dicen los mexicanos. Sin eso no hay casa. Si usted no busca primero el dinero o busca primero el préstamo, no hay forma de comprar una casa. Todo el mundo quiere comprar una casa cash, pero si la persona no tiene cash, tiene que buscar un préstamo. Por eso antes yo a las personas que me llaman y le pregunto, ¿usted cómo va a comprar? Ah, no, yo no tengo dinero. Ah, no podemos comprar sin dinero. Es botar tiempo, es botar la plata por el baño, porque todo lo que usted haga sin dinero no sirve para nada. Por eso, después de 10, 12 años de vender casas, le estoy diciendo a la gente, primero busquemos el préstamo, primero busquemos el dinero, primero busquemos la plata para poder comprar. Después buscamos la casa. Lo último que se hace en la casa es después de tener el dinero. No al revés, no se puede buscar casa sin dinero. Todos quieren una casa sin dinero. Mirar la casa y ¿cuánto tiene? No tengo nada. ¿Cómo está su crédito? Mal. Entonces, ¿cómo la va a comprar? Todo lo que lo haga, todo lo que yo busque, todo lo que mi cosas, todo mi trabajo se queda perdido si usted no tiene dinero, si usted no tiene un préstamo. Casi la mayoría de los hispanos pueden prestar casa. Lo que pasa es que quitan disculpas. No, yo tengo mal crédito. No, yo perdí una casa. No, yo gano muy poquito. Esa es la disculpa de todos los hispanos. Pero todos hispanos podemos comprar casa. Una persona que lleve más de 3 años en Estados Unidos, que haya declarado tasa en los 2 últimos años, que se gane más de 12 mil, 15 mil al año, puede comprarse una casa o un apartamento en Estados Unidos. ¿Qué necesita? Ganas de comprar. ¿Qué necesita? Trabajar un poquito. O sea, uno sentado en la casa no le va a llegar el préstamo. Tiene que salir, pararse, abrir la puerta, coger el carro, ir al banco y decir, yo necesito que me presten. Y ahí mismo le prestan. Y esa es la única condición que usted necesita. No necesita nada más. Por eso, si usted quiere comprar una casa, llame a Sergio Jaramillo. Si usted quiere comprar una casa, déjese aconsejar por Sergio Jaramillo. Si usted quiere comprar una casa, nosotros la ayudamos, nosotros la asesoramos a comprar su casa. Pero necesita, antes que todo, sacar un préstamo. Porque usted ahora hay préstamos con un banco. El primer préstamo es con un banco, que es el más difícil, pero es el más barato y es un poquito más demorado. Pero es el plan A. Plan A es un banco. Si un banco no le presta, plan B, un prestamista privado. Y plan C es cash. O sea, no hay sino esas tres formas de comprar casa en Estados Unidos. No existen más formas. Cualquier otra forma que usted le digan es una mentira. No existen más formas. Es como, ¿qué necesito yo para comprar un galón de leche en Walmart? Llevar la plata al galón de leche. No necesito nada más. ¿Qué necesito yo para comprar una libra de arroz en Walmart? Llevar la plata en la libra de arroz. No necesito absolutamente nada más. Eso mismo necesita usted para comprar una casa. Tener la plata. Por eso antes de comprar una casa hay que precalificar. La precalificación es eso, buscar el dinero. Eso es la precalificación. Hay que buscar el dinero. Con el dinero se consigue la casa. Con la casa no se consigue ningún dinero. Ya me hace fijar a mí yo. Nosotros le atenderemos, nosotros le ayudamos a buscar el préstamo, nosotros le ayudamos a conseguir su casa, la casa de sus sueños, la casa de su familia. Este es el Downtown. Hoy hay una fiesta aquí en el Downtown, por eso tiene unas calles cerradas y no nos dejan pasar para el Downtown porque va a haber un festival de música. Entonces todo el mundo vino para ese festival de música.
es el Palacio de Bellas Artes o de exposiciones. Yo hacen exposiciones de arte. Es obra de arte callejero. Es el Palacio de Arte de Von Mayer, el edificio de arte de Von Mayer.